Hoy presentamos la música de Bob. Se trataba de mí, Adora. Los arbustos no caminan, Sprocker. Lo sé, pero es difícil estar inmóvil. ¿Y dónde crees que está escondida, Spritina? Oh, por la risa y los brillantes ojos, creo que la encontré. Juguemos de nuevo. De acuerdo. 1, 2, 3, 4. ¡Auxilio! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Por el poder de Grayskull! Entiendo cómo logró eso, pero de verdad se lo agradezco. Gracias. Fue un gran placer. Soy Shira. Mi nombre es Fritz. Y muchos me llaman el botellero porque recojo botellas en todos los pueblos. O eso solía ser. ¿Qué pasó? Los ancianos me quitaron mi animal. Va a ser bastante difícil trabajar sin True Blue. Podríamos ir con mis amigos. Y tal vez todos juntos recuperemos a su animal. Eso sería estupendo. Y el ejército del buen rey, con la ayuda de todo el pueblo, sacó a los invasores de su nación. ¡Qué historia tan bella! ¡Cuéntanos otra como esa, Fritz! Yo quiero pedirle a Bob que nos cante algo. ¡Sí, que cante! Yo te agradecería que cantaras nosotros dos. Es decir, si la conoces. No, la conozco, pero ¿por qué esa? Me trae recuerdos de alguien que conocí hace años. Éramos jóvenes y enamorados. Y era nuestra canción. No se diga más. La cantaré para usted con mucho gusto. Razzle dazzles all I see whenever it is you. Everything's in harmony, harmony. Parece un hombre tan bueno. ¡Ay, lo es! Yo he visto a Fritz en acción. No solamente recoge botellas viejas. Los niños lo siguen siempre y él les cuenta historias. De la época anterior a la conquista de Eteria por los Ordianos. Es un hombre valiente. Ha ayudado a mantener viva la libertad. ¡Oh! ¡No cantes eso! ¡Por favor, no lo cantes! ¡Ya basta! ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto! ¿Cómo puedes tocar esa canción? No, es muy fácil, Madame Raz. Solo pongo mis dedos en este sitio. Esa canción jamás debe tocarse en mi presencia. ¿Por qué no, Madame? Porque esa era... Oh, Fritz, realmente eres tú. Hola, Raz. Ha pasado mucho tiempo, pero aún eres tan bella como un arco iris. Y tú aún sabes hablar con dulzura. Le pedí que cantara nuestra canción. Era nuestra canción. Hace mucho. Dejó de serlo cuando tú te fuiste.
Si no mal recuerdo, preciosa, fuiste tú la que huyó. Oh, yo no soy tu preciosa. Eso acabó, te digo. Terminó. Muerto. Tan bella como siempre. ¿Y eso qué rayos fue? ¡Oh! ¡Amor! No le importa lo que le pase a Fritz, ¿por qué lo seguimos, A él no, a ellos. Tal vez necesiten ayuda. ¿Y por qué nos escondemos de ellos? De ellos no, de él. Justo lo que pensé. Sí le interesa a Fritz, así que vamos a decírselo. ¡Ey, tú, Fritz! ¡Fritz! ¡Somos Raz y Blue! ¡Detente! No tiene que frenarme con tanta fuerza. A decir verdad, Broom, no sé qué es lo que siento por Fritz. Cuando lo encuentro, me da temblor de rodillas. Pero mi cabeza dice, ¡cuidado! No ponga tanta atención a sus rodillas y cabeza. Escucha su corazón. Oh, caracoles, qué confusa me siento. No sé a quién escuchar. Capitán, le entregué el animal azul a las tropas de este lugar. Oh, ¡excelente! Ahora avancemos. Tenemos una misión que no debe tener más retrasos. Oh, ¡son Catra y su pandilla! Shh, se irán muy pronto. Avísame cuando ya no estén. ¡Vamos! ¡Busquemos a True Blue! Aparte de Blue y yo, nadie ha subido a esta montaña desde hace mucho tiempo. Dime, Fritz, ¿para qué usas todas esas botellas? Podrás verlo muy pronto. A la vuelta de esa curva. Ahí está. ¡Es increíble! ¿Qué es eso? Mi monumento a la libertad, la obra de mi vida. Es la cosa más alta de todo el universo y la más hermosa. La hice aquí para que toda Eteria la vea y tenga esperanza. Las botellas representan al pueblo. Hacen falta muchos tipos y colores para hacer algo hermoso e importante. ¿Qué es eso? Vaya, vaya. Creo que realmente mi día está mejorando. Este es mi día de suerte. Solo venía a destruir esta estúpida cosa y podré llevar conmigo a algunos rebeldes. Tal vez hasta saque una recompensa. ¡Soldados! ¡Paren a ese animal! Debo buscar a Adora. Caracoles, mira esa cosa, una enorme y brillante nada. Me gusta, creo que me dice algo, algo lindo. Pensar que me cambió a mí por eso. Madame Raz, me parece que está celosa de un monumento. La verdad, Bloom, la verdad, creo que es verdad. ¡Cuánto gozaré destruyendo este sucio montón de vidrio! ¡No se acerque a mi monumento! Hola, querido. Raz, ¿qué haces aquí, Bueno, estaba en las cercanías. Pensé, es decir, yo... Adelante, dígaselo.
¿Pero qué tenemos aquí? ¿Dónde? Estoy hablando de ustedes. Parece que acabo de capturar a otro rebelde. True Blue debe estar por aquí cerca. Solo espero que lo hallemos antes de que los ordeanos nos atrapen. Ahí está. Rápido, pedazo de bestia escuálida, muévete. Despiértalo con un par de toques de tu bastón de energía. No es mala idea. Un momento, que estoy viendo más allá. Tú, muchacha, ven acá. Estoy hablando a ti, campesina. Ven hacia acá, rápido. Creo que se está refiriendo a nosotros. No a los dos, a mí. Métete tras la pila de leños y escóndete. Eso sí que no sé hacer. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Espada a lazo! Yo diría que te he dado un giro favorable. Ahora juega con un cohete. ¡Claro que sí! Debemos irnos de aquí. Vámonos, True Blue. Debemos darnos prisa. Cole, quédate con True Blue. Él sabe cómo volver. En cuanto a ti, Spirit... ¡Por el poder de Grayskull! Corre, Sweetwind. Vamos a ayudar a los amigos. Ya que parece que hay un pequeño problema en su montaña, no tenemos por qué correr. Sí, ahora lo recuerdo. Tú querías que me escapara contigo, pero yo no descansaría hasta que los ordianos se fueran de Teria. Me hiciste sentir avergonzado. Sentía que ya no te merecía. ¿Por eso ya no regresaste? Sí. Tenía que demostrarme que podía ser algo de mucho valor. Por eso construí esto. ¡Ah! Ahora empieza la diversión. Fritz, pase lo que pase, quiero que me perdones. Yo soy el causante de este enredo. No. Yo debí traerte conmigo cuando me uní a los rebeldes. Además, no es mucho el problema. ¿Por qué dices eso? Bueno, estamos juntos, ¿no? Claro que sí, Razi. No sé qué es peor, estar atada o escuchar esas boberías. Bien, mis pobres prisioneros. Voy a dejar que observen mientras destruyo este montón de basura. ¿Basura? Mi obra de una vida no quiero mirar. Caracoles, debo detenerla. ¿Qué haré? ¿Qué hechizo podría usar ahora? Si vas a usar un hechizo, date prisa. Ah, tal vez la convierta en una liebre. ¿Liebre, quiebre? Oh, Zambomba, ¿es liebre o fiebre? No, tal vez es liebre nieve. Debo pensar en otra cosa. ¡Miau! Dejaré que algunos de mis leales soldados también se diviertan. ¡Lo tengo! Los deslumbraré con mis brillos. ¡Abracadabra, patas de estrellas! ¡Soldados deslumbrados por las botellas! ¡Listos! ¡Apunten!
fuego! Oh, lo lograste, Rassi. Eres maravillosa. Oh. Catra, ¿por qué no te dedicas a algo más constructivo? Si te acercas a mí, mis hombres destruirán el precioso monumento. Trata de salvar el monumento y dejas indefensos a tus amigos. Ven acá, Shira. ¿Qué decides? ¿Qué vas a escoger? ¿Tus amigos o el monumento? Mis amigos siempre están primero. Tanta lealtad me impresiona. Yo puedo dejar en paz el monumento si haces a un lado tu espada y te rindes. Tú ganas, Catra. Boba, ¿así que realmente creíste que no destruiría este odioso monumento a la estupidez? ¡Soldados, apunten! No, Catra. Yo nunca te creí. ¡Espada, corta! ¡Fuego! Eso los tranquilizará un buen rato. Oh, no, Shira. ¡Mira! ¡Enderézate! El monumento está a salvo. Bien, no es mucho el daño. Esto puedo arreglarlo. Gracias por salvar mi obra, Shira. Fue un placer, pero temo que los ordianos pueden regresar. Y no siempre estaré aquí para ayudarle. Yo puedo ayudar, querida, pero tendría que cambiar tu monumento. ¿Pero todavía podrían verlo todos? Oh, cáspita, sí. Solo evitaré que los ordianos lleguen a destruirlo. Entonces adelante, amor mío. Muy bien, Raz. Es tu oportunidad de reponer tantos años perdidos. Mizzle, Muzzle, Mozzle, Mizzilio. Monumento cambia a cristal de virilio. ¡Increíble! ¡Maravilloso! Oh, ¡funcionó! ¡Por fin un hechizo que funcionó bien! ¡Oh, es bellísimo! Cristal de viridio. Es el material más duro y fuerte de toda Etheria. Ahora los ordeanos no podrán dañarlo. ¿Quieres empezar de nuevo, queridito? ¡Oh, sería maravilloso! ¿Crees que podríamos vernos pronto en el bosque? Por supuesto que sí. Gota de miel. ¿No se ven divinos juntos? Muchas palabras describen esa cursilería y divino no es una de ellas. ¿Hay alguien en casa? Oh, Blue, estás a salvo. Parece que me perdí toda la acción. ¡Qué buena suerte! Oye, me gustó el modo en que manejaste el problema. ¿Te refieres a Fritz? Sí. Tú todavía, bueno, todavía te gusta, ¿no? Toda la vida. Pero ahora estoy contigo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Oye, Bo, hazle un favor a Madame Rice, ¿quieres? Seguro. ¿Qué desean? Canta otra vez su canción. Just we two, me and you, gone to the dawn, rise with the sun. ¡Hola! Soy Loki. ¿Me encontraron hoy? ¡Mírenme otra vez! ¿Ahora sí pueden verme? ¿Qué les pareció la gran torre de Fritz? Las botellas de colores representan a personas de muchos colores. También representan a la esperanza de poder ser más fuertes y más bellas personas. Si vivimos y trabajamos unidos y con amor por todos. Creo que no hay nada más importante que eso.